comprar la lluvia. Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro. Para que... El intendente nos chantajea, nos dice, vamos a tener trabajo precario de 8 meses por año, contratos temporales, sueldo de miseria. Eso a cambio de una vida contaminada, de un pueblo contaminado, de las generaciones futuras contaminadas. ¿Qué más decir después de lo que dijo María de los pueblos y los barrios que están expuestos a la jubilación? Cáncer, malformaciones, muerte. Esa palabra a los gobernantes no le pasan ni al lado, porque ellos viven muy tranquilos, forrados de su plata. Y nosotros, el pueblo, construimos todos los días, vecino con vecino, hablando casa por casa, saliendo a la calle. Construimos la democracia y la justicia que el pueblo quiere, no la que dice la presidenta ni la que dicen los que están hoy manejándose con el gobierno, como dijo el cantón, que la jueza que supuestamente tendría ahí era senadora de la Sota, la hermana de la mujer de... Son todos los mismos, son todos amigos, son todos ellos. Y de este lado, nosotros. Por eso, compañeros, tenemos que continuar. Esta lucha desde el principio se supo que iba a ser larga, que iba a ser difícil, y estamos haciendo las cosas muy bien. Sigamos haciendo las cosas bien, porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la razón. Y nunca tenemos que tener ni la más mínima duda que nosotros somos los que tenemos la razón. No son ellos, somos nosotros. Así que los invito a todos a que estén atentos a los movimientos que hagamos, a que vengan a las asambleas, que participen, que traigan a su amigo, a su compañero. Porque acá Monsanto no se va a instalar, porque nosotros no lo vamos a dejar. Y nos van a tener que guardar a todos. Si quieren instalar una empresa por sobre un pueblo pisoteado, porque no va a quedar otra cosa que un pueblo pisoteado cuando esa empresa venga y se instale acá. Contra Monsanto, venía a luchar.